amiguitos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que ya estén conectados otra vez con, junto con nosotras. Les damos la bienvenida y le vamos a dar la bienvenida a Gadiel, a Hanacel, a Daza, a Uriel y a Zuria, a Shirel y a Yared, a Ariel, a Arlet y David, a Isaac y a Elías, a Abdiel y Ami, a Areli y a Esli, a Adriel, Benjamín y Elías. Les damos la bienvenida a todos los que están ya conectados y los que se están sumando a la conexión. Bueno, antes de empezar, para darles unos anuncios y demás cosas, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido estar aquí en esta transmisión, ¿sales? Vamos a cerrar nuestros ojos, ustedes ahí en su casita. Vamos a inclinar nuestra cabeza y a cerrar nuestros ojos, ¿sí? Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar. En esta hora te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, abrir nuestros ojos. Te damos gracias, Padre, por darnos un día más de vida. Te pido que tú nos guardes en tu mano poderosa y nos cubras con tu sangre preciosa. En esta hora yo te quiero pedir, Señor, por cada uno de los niños que están conectados, que nos están acompañando para aprender más de tu palabra. Dales entendimiento, dales sabiduría para que ellos puedan comprender y entender de tu palabra. Y a cada una de las maestras que estamos aquí, te pido, Señor, que nos des entendimiento y nos des también sabiduría para poderles compartir lo que tú quieres que ellos aprendan. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. También quiero felicitar a todos los niños que cumplieron años en febrero y a los que van a cumplir ahora en marzo. Muchas felicidades y que Dios los siga bendiciendo y los siga guardando, ¿verdad? Bueno, ahora quiero contarles algo. Entonces, ahora fíjense que ahora no les vamos a enseñar las preguntas como cada 8 días. Ya ven que cada 8 días les dábamos las respuestas o les dábamos las preguntas sobre la clase de hace 8 días. Bueno, ustedes van a decir, pero ahora ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, ahora no se las vamos a dar por aquí nosotras, sino que ahora vamos a tener una nueva forma de trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a tener una plataforma, ahí va a aparecer en su pantalla el nombre de la plataforma en la cual vamos nosotros a estar trabajando. Ahí en esa plataforma ustedes van a entrar y van a encontrar las preguntas y muchas más actividades. Va a haber actividades para los niños de 3 a 6 y niños de 7 a 12 años. ¿Y cómo van a poder ingresar a esta plataforma? Bueno, es necesario que nos hagan llegar por medio de un mensaje privado su nombre completo y su edad. Ahí van a poner, por decir, en mi caso voy a poner Claudia Hernández y mis años, 38 años. Pero como yo ya estoy muy grande, ya no puedo entrar ahí. Bueno, pero ustedes sí, a lo mejor ustedes se van a llamar Anita Martínez, 8 años. Así quiero que manden, tienen que mandar, no pueden mandar nada más Anita 8 años, porque qué tal si hay otra Anita y ustedes no vamos a saber a cuál de las dos Anitas le tenemos que mandar las indicaciones. Bueno, nosotros tenemos, ustedes tienen que mandar por medio de un mensaje privado, van a mandar su nombre completo y su edad, ¿sales? ¿Para qué es esto? Para que nosotros les demos ya que ustedes manden ese mensaje, nos vamos a comunicar con ustedes por medio de un mensaje o de un les vamos a mandar un mensaje para ahí les vamos a poner todas las indicaciones y les vamos a dar su número de usuario, su acceso para que ustedes puedan entrar a la página. Todas las ¿cómo se llama? Las dudas que ustedes tengan como papitos pueden mandar un mensaje ahí a la página de la iglesia. Ahí van a mandar un mensaje y van a decir, oiga, ¿sabe qué? No entiendo esto, ¿me pueden explicar? Y con mucho gusto les vamos a ayudar. Ahora va a ser más divertido. Ustedes van a decir, ay, no, mejor aquí, nos hubieran enseñado las preguntas. Bueno, cuando ustedes ingresen a esa plataforma, van a ver todas las actividades que va a haber. Yo les digo,
Porque yo ya entré a ver qué actividades hay y ya hay muchas actividades muy divertidas. Así que yo les recomiendo que lo más pronto posible manden su nombre completo y su edad para que se les pueda hacer llegar toda la información, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir con nuestras actividades y vamos a ir ahora con la hermana Miriam. Chicos, que Dios les bendiga. Qué bueno que están nuevamente con nosotros para aprender más de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y qué creen? Hoy vamos a ver algo muy importante. ¿Sí? Y esto es importante para todos los que amamos a Dios. Y esto es, vamos a hablar acerca de la fe. ¿Sí? Les decía, para todos los que conocemos a Dios, esta palabra es muy importante. Vean, son dos letras solamente, pero con un gran significado. Y vamos a ver qué quiere decir fe. Fe es estar seguros en Dios, ¿sí? Si nosotros tenemos algún problema, alguna necesidad, ¿sí? Debemos de estar seguros de que Dios nos va a ayudar a resolver ese problema. No yo, porque muchas veces nosotros no podemos, o nuestra mamá, no, estar seguros en que Dios lo puede hacer. También fe es confiar en Dios, ¿sí? Confiar en Dios ciegamente, en que Él puede contestar cualquier cosa, ¿sí? Pero debemos de esperar, saber confiar en Dios es saber esperar en Dios. Muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios y quisiéramos que rápidamente Dios nos contestara, pero ¿saben qué? Que en el tiempo de Dios es lo más hermoso, porque Dios hace todas las cosas perfectas y llegan en el momento que Dios lo ha decidido, y ese momento es el mejor para nosotros. También fe es creerle a Dios. Cuando nosotros decimos creerle a Dios, es porque nosotros como hijos de Dios, que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, en la Biblia, que es la palabra de Dios, vienen muchas, muchas promesas para nosotros. Y saben, solamente Dios quiere que nosotros le creamos a Él para que esas promesas se cumplan en nuestra vida. Sí, muchas veces decimos, ay, es muy difícil tener fe o estar confiando en Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de tener fe, aunque parezca imposible, ¿sí? Que eso que nosotros le estamos pidiendo a Dios, decimos, no, está bien difícil para que acontezca, pero ¿qué creen? Que nuestro Dios es el Dios de dioses y Rey de reyes, y Él todo lo puede, para Él no hay nada imposible, para Él todas las cosas son posibles, ¿sí? Y pues recuerden, pues que nosotros tenemos un Dios de milagros, de prodigios, y para Él todo es posible. También fe, ¿sí? Debemos de tener fe aunque no lo veamos, ¿sí? Muchas veces, pues vemos que no sucede nada, estamos orando y llorando y Dios parece que no nos oye, pero sí, Dios nos oye, pero ¿qué creen? Él, aunque no veamos nada, Él está actuando, como les decía, ¿sí? Para que Él conteste nuestra oración en el momento preciso, ¿sí? Y debemos de tener fe aunque, ¿sí? A pesar de lo que suceda. Muchas veces, pues, vemos cosas que decimos que es muy difícil, ¿sí? Muchas veces a lo mejor estamos, por ejemplo, estamos pasando, a pesar de en esta pandemia, o a pesar de que hubiera un terremoto, o un huracán, o cualquier cosa que nos estuviera sucediendo, nosotros debemos de, a pesar de todas esas cosas, de creer en Dios. Les voy a contar una pequeña historia, ¿sí? De una niña que se llamaba Anita. Pues fíjense que Anita era una niña que desde chica, ¿sí? Cuando nació con una incapacidad,
Y esta incapacidad, pues era que no podía caminar. Y entonces sus papás siempre la llevaban a la iglesia o a donde fuera la llevaban. Pero con el tiempo, pues ella creció y su papá estaba enfermo de la columna y ya no podía cargarla. Entonces, como ya no podía cargarla, pues Anita estaba pues en su casa y veía a través de la ventana y se la pasaba triste y llorando. Pero como ella pues había escuchado acerca de la palabra de Dios cuando iba a la iglesia, que aprendió en la escuela dominical, sí, dijo, no, yo ya no voy a llorar, yo he confiado en Dios y no tengo por qué llorar. ¿Sí? Entonces ya sé, le voy a decir a mi papá que me compre unas muletas para que yo pueda andar para allá y para acá. Entonces le dijo, papito, ¿qué crees? He pensado en que tú me compres unas muletas para poder andar para allá y para acá. Y le dijo, ay, Anita, ¿qué crees? No puedo hacer eso porque nosotros somos muy pobres y cuestan muy caras las muletas y no puedo comprarlas. Además, pues tengo que darle el gasto a tu mamá para darles de comer y comprar lo necesario para tus hermanos. Discúlpame, pero no puedo. Entonces ella le dijo, no te preocupes, papá, ya sé qué es lo que voy a hacer. Y ella, ¿qué creen que empezó a hacer? A orar, a pedirle a Dios por sus muletas. Entonces ella empezó a pedirle a Dios, ¿sí? Que le diera esas muletas para que ella pudiera ir a la escuela dominical y aprender más de su palabra. Y cuando jugaba con sus hermanos, ¿sí? Muchas veces le ganaban y ella les decía, ¿saben qué? Cuando yo tenga mis muletas, yo voy a ganarles. O cuando pasaba alguien por la ventana y les decía a los chicos, chicos, ya van a la escuela dominical, y decían, sí, ya nos vamos. Y decían, ah, yo cuando tenga mis muletas también voy a ir a aprender más de la palabra de Dios. Entonces, pues ella estaba confiando, aunque sus hermanos le decían, ay, está bien loca, mi papá ya le dijo que no le va a comprar las muletas, pero ella seguía confiando en Dios. Entonces, un día fueron sus papás a la iglesia, y cuando salieron de la iglesia, pues el pastor los saludó y le dijo, ¿qué pasó con Anita? ¿Por qué no viene? Y dice, ay, pastor, es que Anita pues ya creció mucho, pesa mucho, yo tengo problemas con la columna y no puedo cargarla. Entonces dice su papá, pero ¿sabe qué? Que ella le está pidiendo a Dios por unas muletas para que pueda caminar. Y dijo el pastor, ¡ay, qué bueno! Vamos a ayudarle a Anita para que Dios escuche su oración. Pero ¿qué creen? Cuando estaban platicando, un señor que estaba por ahí, que ni siquiera era de la iglesia, escuchó y pues Dios le tocó su corazón y dijo, ¡ay, esta niña, yo puedo ayudarle! ¿Y qué creen que pasó? Que él le compró las muletas a Anita. Imagínense, ¿sí? ¡Qué contenta estaba Anita ya con sus muletas que tanto le había pedido a Dios! Ella inmediatamente, pues, sabemos que ella le pidió algo que ella necesitaba para ir a la iglesia para conocer más de Dios, pero sabemos, sí, que pues ella empezó a caminar y estaba muy agradecida, pero al ver el pastor lo que había sucedido, él hizo una ofrenda con toda la iglesia, con todos los hermanos, con los niños, con los jóvenes. ¿Y qué creen? Y esta ofrenda, pues aparte de sus muletas, le dieron mucho dinerito en donde sus papás pudieron pagar todas sus deudas, ¿sí? Entonces vemos que esta Anita estaba segura de que Dios iba a contestar su oración. Ella confiaba en Dios y ella decía que Dios le iba pues a suplir esa necesidad. Ella le creyó a Dios porque en la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Entonces ella le pidió al Señor, ¿sí? Aunque parecía imposible. ¿Por qué? Porque su papá no le daba, pues no tenía dinero, no veía que alguien juntara algo de dinero. Parecía imposible, pero ella lo siguió creyendo y no lo veía, ¿verdad? No veía pues que nada, tal parecía que no sucedía nada, pero Dios estaba actuando y estaba poniendo los medios para poderle contestar, ¿sí? Y a pesar de lo que sucedía, a pesar de que ella estaba enferma, a pesar de que pues estaba mal económicamente, pero ella nunca perdió la fe,
¿sí? Ahora hemos aprendido lo que es la fe. Y ahora vamos a ir con nuestra hermana Eli para entonar un lindo canto acerca de esto. ¿Qué tal, amiguitos? Qué bonita enseñanza, ¿verdad? Acerca de la fe. La fe es lo que vemos y lo que creemos sin ver. Y bueno, ahora vamos a contestar las preguntas de hace 8 días, nuestras últimas preguntas por este medio. Pongan mucha atención, saquen ahí su pluma para calificar. En la primera pregunta dice, dime por qué Dios destruyó a todo ser viviente con un diluvio. ¿Qué hacían las personas? Pues dice la Biblia que había mucha maldad, ¿verdad? En la tierra estaba llena de violencia y los hombres se mataban, se hacían daños a unos a otros y eran muy desobedientes. Por eso Dios destruyó la tierra y todo lo que en él había. Siguiente pregunta, ¿por qué Dios le pidió a Noé que construyera un arca? Porque Noé halló gracia en los ojos de Dios, ¿verdad? Y aparte era un hombre obediente, un hombre temeroso, un hombre apartado del mal, y por eso Dios salvó a él y a toda su familia. Siguiente respuesta, ¿cuántas personas entraron en el arca? ¿Y quiénes eran? Eran 8, ¿verdad? Noé y su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas. En total fueron 8 personas que se salvaron y que gracias a ellos la tierra se volvió a multiplicar, a llenar, ¿verdad? Dice, ¿cuántas parejas de animales limpios y cuántas parejas de animales inmundos entraron al arca? Fueron de los animales limpios 7 parejas y de los animales sucios e inmundos solo 1 pareja. Muy bien, vayan ahí calificándose. ¿Cuánto tiempo estuvo lloviendo en la tierra? 40 días y 40 noches, más de un mes estuvo lloviendo, día y noche. Dice, cuando terminó de llover y salió Noé y toda su familia, ¿qué hicieron y qué apareció en el cielo y por qué? Salieron del arca y edificó Noé un altar e hizo holocausto a Dios. Y entonces apareció un arco iris en el cielo donde Dios les habló diciendo que ya no volvería el Señor Dios a destruir el mundo a través de un diluvio, que ya nunca más, que cada vez que apareciera ese arco iris era un pacto que hacía Dios con el hombre. Bueno, espero que todos hayan tenido muy bien sus respuestas, que ya las recibimos, la mayoría estuvo muy bien, felicidades. Y bueno, pues ahora vamos a cantar un canto, es referente a la fe. Pongan mucha atención para que vayan aprendiendo más acerca de la fe que tenemos en Dios. No importa lo que venga, nuestra fe, nuestra confianza está en Dios. Vamos a escuchar el canto. Que Dios hará que las montañas se muevan, o sea, los problemas. Si tienes miedo a la escuela, a tus compañeros, o tienes algún miedo a algo, tienes algún temor, esa montaña grandota, con nuestra fe puesta en Dios, Él nos va a dar fortaleza, nos va a ayudar para que ese miedo y todos esos temores que tengamos al mundo y a lo que hay,
se pueda mover y entonces tengamos paz en Dios. Esa es la fe en Dios. Bueno, ahora vamos a nuestra enseñanza, niñitos. Pongan mucha atención y aprendan más de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Chicos, pues ya vimos lo que es la fe, ¿sí? Y hoy vamos a ver una clase muy hermosa y el título, ¿sí? El tema es el llamamiento de Abraham, ¿sí? Este Abraham tuvo mucha fe y vamos a aprender pues acerca de la vida de Abraham, ¿sí? Acerca de los patriarcas. Bueno, pues vamos a ver que este Abraham, él nació en Ur de los Caldeos, ¿sí? Entonces era una ciudad muy grande. Los arqueólogos, que son personas que se dedican a estudiar cómo vivía la gente, han encontrado muchas joyas muy bellas, muy hermosas, pero también han encontrado utensilios de oro, de plata, ¿sí? Y esto quiere decir que era una ciudad donde había muchísima riqueza, ¿sí? Entonces, también han encontrado pues casas muy grandes, escuelas y templos. Tal parecía que era un lugar pues muy placentero para vivir, pero ¿qué creen? Que en ese lugar, en los templos, se adoraba a la luna, no al creador de la luna, no al Dios Todopoderoso. Y Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal, ¿sí?, de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. Entonces, pues a lo mejor para él era muy difícil esto. Él no le dijo a Dios, pues, ¿dónde voy a ir? No, no le dijo eso, sino él, pues, creyó en Dios y él, pues, su intención siempre fue obedecer a Dios, ¿sí? Muchas veces Dios nos pide algo difícil, ¿verdad? Como se lo estaba pidiendo a este Abraham. Muchas veces nosotros tenemos amiguitos o familias que son inconversas, ¿sí? Y Dios, pues, no quiere que nosotros andemos con alguna persona que pueda influir para mal a nosotros. Lo que Dios quiere que cuando estemos con esas personas, nosotros, ¿sí?, seamos verdaderos hijos de Dios. Entonces, pues quiere que seamos diferentes. Y nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y era lo que este Abraham iba a hacer. Entonces, pues Abraham se lo tenía que decir a su esposa, ¿sí?, que se llamaba Sarai. Entonces le dijo a su esposa: ¿sabes qué, Sarai? Vamos a irnos de este lugar, nos vamos a dejar la ciudad. Entonces ella le preguntó: ¿pero cómo? ¿A dónde vamos a ir? Entonces él le dijo: ¿sabes qué? Que Dios me va a mostrar ese lugar. Entonces, pero no nada más a esta Sarai y le iba a decir esto, sino también a su padre. Su padre se llamaba Taré, ¿sí? También tenía un hermano que se llamaba Nacor y tenía un sobrino que se llamaba Lot. A todos ellos les tenía que decir que él se iba a ir. Entonces, cuando les dijo, pues le empezaron a decir: ¿pero cómo es posible, Abraham, que te vas a ir? Entonces le empezaron a preguntar muchas cosas. Bueno, ¿pero dónde vas a ir? Y la misma contestación que le dijo a su esposa Sarai, les dijo a los demás: Dios me va a mostrar ese lugar y es una tierra que me va a dar. Entonces le empezaron también a decir: pero ¿qué tal si te lleva a una tierra donde no hay pastos? Se te van a morir pues todos los animales. Y otro le decía: no, a lo mejor ¿qué tal si no es Dios el que te está hablando? Dice: o ¿qué tal si no cumple sus promesas? Pero él creyó en Dios, no dejó de creer que Dios era el que le estaba hablando, que estaba pues trabajando en su vida. Entonces vemos que pues muchas veces, aunque era difícil, ¿sí?, decirle esto a su familia, pues para nosotros muchas veces también es difícil hacer lo que Dios nos está mandando, ¿verdad? Y muchas veces
Pues es difícil cuando nadie lo hace, o el no hacer algo cuando todos lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros pues vamos a almorzar y sabemos que en la escuela, cuando estábamos en la escuela, y teníamos que darle gracias a Dios, entonces muchas veces no lo hacíamos, ¿por qué? Porque pues todos se podían burlar de nosotros, ¿sí? O reír de nosotros, y por eso no, a lo mejor no lo hacían, pero nosotros debemos de dar gracias a Dios. O muchas veces también lo que pasa de que no debemos de ser, por ejemplo, mentirosos, porque pero vivimos a lo mejor con mucha gente que es muy mentirosa y influye en nosotros. Entonces es difícil no mentir cuando todo el mundo miente, pero acuérdense de que debemos de obedecer a Dios, ¿sí? Y hacer su voluntad, y era lo que este Abraham estaba haciendo, ¿sí? Pues les decía, a lo mejor muchas veces también es difícil cuando nos cambiamos de un lugar a otro, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, nos cambiamos de casa o de colonia o de escuela, ¿sí? Es difícil muchas veces adaptarnos, a lo mejor a veces es emocionante, o por ejemplo que llegamos a un lugar nuevo y nuestra mamá nos manda, pues a lo mejor nos enojamos y nos quejamos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que no debemos de murmurar, que debemos de hacer todo como para el Señor, ¿sí? Entonces, pues nosotros debemos de obedecer de la misma manera a nuestros padres, ¿sí? O a veces, muchas veces nos sentimos solos, tristes, pero la palabra de Dios nos está diciendo que debemos de regocijarnos, de estar contentos, alegres, y cuando nos regocijamos en el Señor, pues todo va a ser mucho mejor, porque Dios nos ha prometido en Hebreos 13:5, nos dice que Él está con nosotros, que dice, no te dejaré ni no te desampararé. ¡Qué hermosas palabras! Y lo mismo estaba sucediendo con este Abraham. Dios no lo iba a dejar y no lo iba a desamparar. Entonces, pues este Abraham, pues empezó pues su viaje, ¿sí? Salieron de Ur, de la tierra de los caldeos, ¿verdad? Del lugar donde él había nacido. Entonces, cuando él sale de ese lugar, vean, salió muchísima gente, ¿sí? Salieron, vean cuánta gente salió. ¿Quiénes son todas estas personas que están saliendo? Pues, ¿qué creen que salió este Abraham? ¿Sí? Salió Abraham. Salió su esposa, salió Lot, su sobrino, ¿sí? Y también salieron todos sus sirvientes, ¿sí? Todos sus sirvientes, llevaba su ganado, todo lo que era de él, salieron. Entonces nos dice en la palabra de Dios, pues que empezaron a caminar, ¿sí? Y llegaron, tenían aproximadamente unas 6 semanas o más, ¿sí? Que ellos pues estuvieron camino y llegaron a un lugar, ¿sí? Que se llamó Harán, y ahí en ese lugar se estuvieron ahí un buen tiempo. ¿Saben por qué estuvieron ahí? Ah, pues porque su padre de Abraham era ya viejo, era anciano, y a lo mejor estaba muy cansado. Y nos dice la palabra de Dios que ellos estuvieron en ese lugar, ¿sí? En Harán, estuvieron ahí hasta que su padre murió, ¿sí? Y ya cuando, pues, su padre murió, ellos siguieron caminando hasta la tierra que Dios les iba a mostrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que nos dice en la palabra de Dios? Que Dios le habló, cuando le dijo, cuando le hizo la invitación, ¿sí? Le estaba diciendo, Abraham, ven, y él quería ver si Abraham le obedecía a Dios, ¿sí? Y después de que salieron, nos dice que Dios le dijo, ¿sí? Que le iba a dar una tierra para donde viviera él y toda su familia, pero también
nos dice en la palabra de Dios que le dijo que en él, de él iba a ser una nación grande. Esa palabra de nación grande, pues, es un país con mucha gente. Entonces, pues, él, pues, se impactó cuando escuchó eso, porque le dijo Dios que iba a tener, sí, muchos hijos, una nación grande. ¿Por qué? Porque cuando él salió de Ur de los Caldeos, tenía aproximadamente 75 años Abraham, y Sarai tenía 65. Entonces, imagínense, ¿sí? Esa era su edad, y ellos todavía no tenían hijos, ¿sí? Y pues parecía imposible, parecía que nunca los iban a tener, pero Dios se lo estaba prometiendo. Aparte le dijo que él lo iba a bendecir, lo iba a bendecir en grande manera, o sea que Dios le iba a dar muchas, muchas cosas. Y aparte lo iba a engrandecer, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que él iba a ser una persona muy importante. Y en la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Pues que él es importante para todos los cristianos. Y aparte de todos los cristianos, es importante para todos los judíos y aún para los musulmanes, porque son parte, ¿sí? De su generación de este Abraham. Y también le dijo que iba a ser él de gran bendición, ¿sí? Entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldijeren. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios iba a bendecir a todas las personas, ¿sí? Que le hicieran bien a este Abraham, pero que iba a castigar a toda la gente, ¿sí? Que estaba en contra de este Abraham. Entonces, pues estas fueron unas promesas que Dios les dio. Y también le dijo que de él iban a ser benditas todas las familias. Imagínense, ¿sí? En este aspecto nos dice la palabra de Dios a todas, y estamos incluidos todos nosotros. Tú y yo estamos incluidos, y nosotros también somos bendición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la familia de este Abraham, ¿sí? Pues estamos hablando del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento nos habla toda la historia del pueblo de Israel. Y también en el Nuevo Testamento nos habla de una persona que iba a venir a salvarnos. Y esa persona, estamos hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús era descendiente de este Abraham, y íbamos a ser benditos todas las familias. ¿Por qué? Porque Él es el medio en que nosotros podemos ser salvos. Dios envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y sabemos que el tercer día Él resucitó, volvió a vivir, y ahora Él está vivo y nos dice que está a la diestra del Padre. Sabemos entonces que nosotros necesitamos un Salvador, necesitamos una persona para que limpie todos nuestros pecados. Y si tú quieres, puedes aceptar a Cristo en tu corazón, ¿sí? Para que tú puedas ser un hijo de Dios. Pero vean, estas fueron las promesas para este Abraham, ¿sí? Que le iba a dar una tierra, iba a tener una nación grande, lo iba a bendecir, iba a engrandecer su nombre, y iba a ser bendición, ¿sí? Y aún iba a ser bendición para todas las familias. Pero también a nosotros nos ha dado muchísimas promesas. Y una de sus promesas, ¿sí? Nos dice en Hechos 16:7 que era salvarnos. Él vino a salvarnos, por eso envió a su Hijo Jesús. Él también en 1 de Pedro 5:7 nos dice que Él nos cuida, ¿sí? Que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Otra promesa que Dios nos da a nosotros es que nos da vida eterna, ¿sí? Sabemos que cuando nosotros dejemos este mundo, vamos a ir con Él y nos va a dar esa vida eterna, lo dice en Juan 5:24. Pero también otra cosa muy hermosa y una promesa que es para nosotros aquí en la tierra, que Él va a suplir todas nuestras necesidades, y lo dice en Filipenses 4:19. Otra promesa que nos da es que Él va a contestar
mis oraciones. En Juan 14:14 nos dice esto, que Él va a contestar todas nuestras oraciones. Por eso nos dice, pedid y se os dará. Nos dice, ¿verdad?, que todo lo que pidamos al Padre, nosotros lo vamos a recibir. Y muchas promesas con referente a eso. Y también nos da otra promesa, salir bien frente a la tentación. Esto lo dice en 1 Corintios 10:13. Qué bonitas promesas que son para nosotros, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que después de esto, este Abraham, ¿sí?, llegó hasta la tierra prometida, ¿sí? Y ahí en la tierra prometida, pues era un lugar muy hermoso. ¿Por qué no sabemos que era un lugar hermoso? Porque nos dice en la palabra de Dios, ¿sí?, que esta persona, bueno, aquí es el desierto donde anduvo viajando, pero cuando llegó a la tierra prometida, en Josué nos dice que era un lugar donde que había leche y miel. ¿Por qué esto? Pues porque era una tierra muy fértil, no era árida, era un lugar muy hermoso. Entonces, cuando llega Abraham a este lugar, pues él estaba muy contento, muy feliz de haber llegado hasta esta tierra, y era el lugar de Canaán, ¿sí? Dios sabía a qué lugar lo iba a llevar, a la tierra de Canaán, pero no se lo dijo antes, pero porque Dios sabía que era lo mejor para él. Dios quería, pues, que él y toda su familia fueran felices. Entonces nos dice en la palabra de Dios que Abraham, ¿sí?, hizo una ofrenda, hizo un holocausto donde él estaba, pues, muy contento, muy alegre, muy feliz. Pero ¿qué creen que nos dice en la palabra de Dios? Que Jehová se le apareció. ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios. Imagínense qué contento, alegre, feliz y dichoso se sentía Abraham. Y él trató siempre de obedecer a Dios. Pero ¿qué creen? Que muchas veces, pues, él no era perfecto. Muchas veces, pues, también llegó, no puso bien su confianza en Dios, como a veces nosotros lo hacemos. Y una vez, allí en la tierra de Canaán, ¿qué creen que pasó? Hubo mucha hambre, ¿sí? Entonces, como hubo hambre, pues no tenían que comer. Y como no tenían que comer, pues él no consultó con Dios, porque Dios sabía que iba a pasar todo esto, porque él es omnisciente, que él todo lo sabe. Él sabe todo lo que va a venir en el futuro. Entonces, hubo una gran hambre y le dijo a su esposa, ¿sabes qué, Saraí? Vamos a irnos de este lugar. Nos vamos a ir a Egipto, porque ahí en Egipto, ¿qué crees? Que ahí sí hay comida. Entonces le dijo, bueno, ya se fueron a Egipto. Y como esta Saraí era una mujer muy, pero muy hermosa, le dijo, ¿sabes qué, Saraí? No vamos a decir que somos esposos, vamos a decir que tú eres mi hermana, porque si decimos que eres, pues, mi esposa, me van a matar. Entonces, en ese momento hubo temor en él. ¿Y qué es lo que estaban diciendo? Una mentira. Y la mentira es un pecado que a Dios no le agrada. Entonces, pues, cuando llegó a Egipto, el rey de Egipto, pues, vio a Sara y a Saraí. Entonces, pues, no nada más él, sino todos los egipcios la vieron, ¿sí? Y le dieron muchos regalos a Abraham, le dieron aún más riqueza, le dieron ganado, ¿sí? Entonces, cuando el rey de Egipto se dio cuenta que estaban mintiendo, ¿qué creen que fue lo que pasó? Pues que lo corre, le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Toma todas tus cosas y vete, ¿sí? Muchas veces a nosotros llegamos a mentir, así como lo hizo él. ¿Cuándo has mentido? Piensen. Hay muchas veces cuando hacemos algo, por ejemplo, en nuestra casa hacemos algo malo y mentimos y decimos que es nuestro hermanito. O si no,
no tenemos un hermano, pues decimos que no fuimos nosotros y estamos mintiendo, y eso no le agrada a Dios. Dios lo que quiere es que nosotros nos comportemos como hijos de Dios y que tengamos fe como la tenía este Abraham. En esta hora, pues le vamos a pedir al Señor que Él quite todo pecado de nuestro corazón. Si hemos mentido, que quite ese pecado de nuestro ser. Pero aparte, que Él nos dé fe, que confiemos, porque ¿saben qué? Que la incredulidad también es un pecado. Y vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios que nos dé fe. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te rogamos, Señor, que tú limpies nuestro corazón. Si nosotros hemos mentido, Señor, perdónanos. No queremos volver a mentir. Al contrario, queremos hacer tu voluntad. Padre, hemos aprendido acerca de la fe y queremos que tú me aumentes la fe. Permite que yo confíe en ti, que crea en ti, que crea en todas tus promesas, que tenga una fe ciega en ti, Padre. A pesar de todas las situaciones que estén sucediendo, auméntame la fe, Señor, porque nos dice, Señor, en tu palabra que si tenemos fe, Padre, como una semilla de mostaza, Señor, le diríamos a un monte, hasta un lado, échate a la mar, y él nos iba a obedecer. En esta hora es una fe grande nosotros lo que te estamos pidiendo. Ayúdanos a tenerla en todos los lugares donde nos encontramos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues esta ha sido nuestra clase de hoy. Ahora vamos con la hermana Eli. Qué bonita clase, ¿verdad? De Abraham. Qué bárbaro ese Abraham, cómo vino de la nada y tuvo toda la confianza en Dios y se fue a vivir a otra tierra donde Dios le prometió. Bueno, ahora vamos a cantar un canto. Pongan también mucha atención en este canto, que es prácticamente la historia que la hermana Miriam nos contó. Pongan atención. Y si quieren, aplaudan también. Siempre sus promesas. Hay que confiar en Dios en todo momento, no importa. La palabra de Dios tiene muchas promesas, que es la Biblia, y si Él lo dijo, lo va a cumplir. Solo hay que esperar en Dios. Bueno, pues ahora vamos a estar listos para nuestro texto de memoria, ¿cierto? Bueno, pues vamos a aprender nuestro texto de memoria. Hicimos unas estrellitas que son como las que Dios le dijo a Abraham que iba a multiplicar su gente, ¿verdad? Como las estrellas del cielo. Y la primera parte dice, por la fe Abraham siendo llamado, a ver, ustedes repítanlo, por la fe Abraham siendo llamado, por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció, obedeció. Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. ¿Y qué pasó?
Dice, y salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. A ver, repitamos, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿En dónde está? En Hebreos 11:8. Abraham fue un hombre que obedeció y se fue sin saber a dónde iba. Esa es la obediencia de Abraham y la fe de Abraham. Espero que se hayan aprendido este texto súper fácil. Y bueno, ahora con la actividad que vamos a hacer, nuestra manualidad les va a ayudar a aprender este texto. Bueno, nuestra hermana Claudia nos va a enseñar nuestra manualidad y pongan mucha atención, que Dios les bendiga. Muy bien, chicos. Bueno, ya para terminar, vamos a hacer nuestra manualidad. Es muy sencilla. Miren, yo hice dos. Una es así. ¿Ya vieron? Es un cuadrito. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una hoja color negro. Si no tienen hoja color negro, pueden agarrar una hoja blanca y colorearla toda, toda de negro. Y yo hice aquí un dibujito, yo hice un dibujito de un hombre que represente a Abraham. En una nubecita, así como en esta, en un cachito de hoja, yo hice una nubecita y en esa nube puse yo mi texto, el texto que nos acaba de enseñar nuestra hermana Eli. Le puse aquí unas montañitas con un pedacito de hoja verde, a lo mejor ahí tienen un cachito, si no tienen, pues lo pueden colorear, lo pueden iluminar. Y yo tenía ahí unas estrellitas de colores y las puse para que representen las estrellas, el pasaje donde Dios le dijo a Abraham, sal y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Pero no, ¿verdad? No podemos contar tantas estrellas. Bueno, yo le puse así las estrellas, puse un muñequito y puse el texto. Si ustedes dicen, hermana, pero yo no tengo esas estrellas. Ah, bueno, le pueden hacer, miren. Se ven muy, muy tenues. Con los colores se pueden hacer las estrellas. ¿Sí se ve? Muy bien. Yo así, con sus colores pueden agarrar y pueden hacer estrellitas de colores. Si tienen un color plata, los pueden hacer con color plata, con color amarillo. Esa es una de las manualidades. La otra manualidad está así. También yo hice aquí un dibujo, un muñequito que represente a Abraham. Tenía aquí un dibujo de unas estrellas, una estrella grande y unas estrellitas chiquitas. Ustedes pueden hacer una estrella, el dibujo de una estrella grande y hacer también, ya sea pegar estrellitas de colores o hacerlas con los colores y hasta arriba hacemos una nubecita. Y ahí en la nube ponemos nuestro texto. Y así quedan nuestros dos trabajos, muy sencillos pero muy bonitos. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Ahora vamos a ir con nuestra hermana Miriam para que ella ya nos despida. Chicos, pues ya se terminó la hora y pues vamos a darle gracias a Dios por todas estas actividades que nos permitió hacer. Cierren sus ojos. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú permitiste, Señor, que esta transmisión se hiciera, Señor, y que todos los niños, Señor, que se han conectado, aprendan más y más. En esta hora, Señor, permite que lo que hemos aprendido lo guarden en su corazón y lo puedan poner por obra, Padre. En esta hora, Señor, te doy gracias nuevamente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues nos vemos y prepárense para pues nuestro culto de este día. Que Dios les bendiga para el próximo domingo. Los esperamos a las 11 de la mañana.